A ver, Maisel, Lili, vengan para acá. Gloria al Señor. Ya tenemos ahí a Reynol y a Alexei. ¡Esto es fiesta! ¡Muestras en pie! Y queremos, mientras ustedes vi así, cierran sus ojos. Queremos preguntarles si ellos quieren decirle a Jesucristo: sálvame. Yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero que en mi vida también haya gozo, haya paz, haya fiesta, haya bendición. Yo quiero sentir el perdón de Jesús, que la sangre de Cristo, de ese cordero, limpie mis pecados, mi vida y me salve. Yo le invito a usted, mi amigo y mi amiga, si usted quiere que Jesús sea su Dios, su Salvador, su Libertador, con levantar la mano nada más, levante su mano. Da lo mismo a la izquierda que a la derecha. Dios le bendiga. 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 ¿Quién más levanta su mano por aquí? Dios le bendiga. ¿Quién más le dice a Cristo: sálvame? Yo quiero la salvación que tú me das. Gloria al Señor.
Rápidamente le voy a pedir a esos que levantaron la mano, pasen un momentico al frente, que la camarógrafa quiere ahí tomarle ustedes una foto. Rápidamente, venga, venga acá al frente, que voy a hacer una oración y enseguida estamos orando por ustedes. Venga para acá, venga para acá. Qué bueno, su nombre es Rita, Dios le bendiga. Diablo, Dios le bendiga. Su nombre es Soy, la verdad, no me soy a mí. Dios te bendiga. Cintia. Yoanda. José. Gloria al Señor. ¿Cómo está el estómago ese? El páncreas. Dios le bendiga. Él quería testificar. A ver, cuéntale, ¿qué quería testificar? La enfermedad que tuve fue una pancreatitis aguda, que eso es una hemorragia interna del páncreas, 100% de mortalidad. Los médicos se reunieron con mi esposa y le dijeron, ¿usted cree en los milagros? Pida uno porque nosotros podemos hacer bien poco. Y ella le dijo, sí, yo sí creo en los milagros. A los 20 y pico de días de estar ahí, salió el médico y le dijo, se salvó. Pero no obstante a eso, caigo en diálisis. Y yo vi lo difícil que era. Y un viernes en la tarde, o sea, yo en la mañana dije, Dios, te pido que me saques de esto porque no creo que soy capaz de aguantar esto. Y en la tarde llega el médico y me dijo, todos tus órganos comenzaron a funcionar, están al 100%. ¿Y los hermanos de la iglesia fueron a orar por usted? Fueron dos hermanos en representación de la iglesia a orar, pidieron por mí. Y bueno, mi compromiso fue eso, estar en una iglesia tan bella, llena de personas tan lindas y tan buenas, y unirme a ustedes. Ahí tenemos, gloria al Señor, la hermana Isabel Gorra, con ese hermoso ministerio de hospitales, fue allá y trató con él. Cari Sánchez también fue, y Delmi estuvo comandando, estaba con la computadora, qué bueno. Pero no obstante, salí sin caminar, salí en una silla de ruedas. Mírame allá hoy aquí. Caminando. Gloria a Dios. ¿Cuánto da gracias al Señor? ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta cómo lo suyo se resuelve también? El problemita ese, el chapitero le faltó pegar un poquito de soldadura y la. Ahora Jesús lo va a hacer. Jesús va a liberar. Jesús te va a bendecir. Tu alma va a ser liberada. ¿Verdad? Pero ahora primero quiero que oren conmigo para que ustedes le entreguen sus vidas a Jesucristo. Ese es el primer paso. Cierren sus ojos y digan, Señor Jesús, te doy gracias por este día en que te entrego mi alma, espíritu y cuerpo para que tú me salves. Perdona mis pecados, salva mi alma y ayúdame para tener la convicción de que cada día tú estás conmigo, guardándome, bendiciéndome, hasta que un día llegue a tu presencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Yo voy a orar ahora por la sanidad de ustedes. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti siento la cobertura de tu gloria sobre estos hermanos, Señor. Y yo estoy pidiendo que la chequina tuya, la gloria tuya descienda, para que haya sanidad completa, liberación completa de estos tus hijos. Mira esta joven que el enemigo ha venido a oprimir, a atacar, a poseer, a dañar. Yo estoy ordenando en el nombre de Jesús toda fuerza del mal sea reprendida, todo espíritu de las tinieblas se vaya y toda opresión sobre su alma, espíritu y cuerpo sea reprendido en el poderoso nombre de Jesús. Recibe liberación. Ordeno a toda fuerza del mal, toda perturbación satánica, toda obra demoníaca, ordeno que salga en el nombre de Jesús para liberación de la mente, del espíritu y al alma. En el nombre de Jesús estamos pidiendo, Señor, un milagro, el milagro tuyo. Mira a tu hija, Señor, yo la bendigo. Padre, toca su columna, toca su cuerpo y toda afección en su organismo ahora cese. Oh Señor, pon el sello de tu espíritu, así como en cada uno de los enfermos aquí presente. Oh Señor, la gloria tuya descienda, tu bendición les alcance. En el nombre de Jesús, levante su mano y diga, gracias Señor, dígale gracias Señor, dígale gracias. ¿Tiene Biblia usted? No, dele una Biblia. ¿Usted tiene Biblia? No, sí. ¿Quién no tiene Biblia?
¿Quién no tiene? Acá, dele a mi hermano una Biblia. Gloria al Señor, pueden sentarse. Crea que Dios ha obrado en ustedes. Gloria a Dios. Dice que cuando él fue a darle la gracia a los médicos le dijeron, no, no nos den la gracia a nosotros, désela a Dios. Mire, si los médicos sabían que el que lo salvó fue Dios. Miren, hermano, la otra cosita ya para terminar que quiero decirles, y ahora vamos a empezar al festejo. Hay comida para todos. Le voy a decir una cosa, como somos cristianos y somos ordenados, ahí la puerta, cuando usted llega a la puerta, el hermano que está en la puerta, el hermano Noel, le va a ayudar a usted a pasar. Vaya desde las últimas mesas hacia acá para no formar tapones ahí, ¿verdad? Interrumpir el paso. Pase y vaya hacia el final, por allá que se va a empezar a servir por el final, porque los últimos serán primeros. Y entonces, usted se va, cuando aquí hay dos mesas también, se pueden sentar algunos allá afuera, pero entre los que no quepan, descuiden, que enseguida usted va a estar comiendo. Bien, no quiero que nadie esté entrando a la cocina. Si usted tiene necesidad de ir al baño, vaya al baño, pero no esté allí dándole orden, échame más, échame menos. Si usted quiere más, se le da doble comida. Si quiere más refresco, se le da más. Ahí hay refresco abundante. Y si no, le echamos agua. Así que... ¿No le vamos a dejar a usted defraudando? Bien, nos ponemos en pie y somos despedidos en el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir...